La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que ha de regir la contratación mediante procedimiento abierto del contrato correspondiente a los servicios del Yacimiento Arqueológico Gadir. En concreto, el servicio abarca la gestión de las visitas, la atención al público y el mantenimiento arqueológico. El pliego cuenta con un presupuesto máximo de 88.580 euros y la contratación será por un año. Ana Fernández ha adelantado también la adjudicación del contrato de obras de reforma en la sede de la Delegación Municipal de Asuntos Sociales de la calle Zaragoza. El objetivo, según ha explicado la concejala, es modernizar las instalaciones de la delegación y para ello se creará un nuevo puesto de información y atención al usuario, se modernizará el sistema de atención administrativa, se reorganizarán los espacios de trabajo y se realizará una obra para tener aseos adaptados. Las obras tendrán una duración. De dos meses. Básicamente, el objetivo es modernizar las instalaciones, se va a crear un nuevo puesto de información y atención al usuario, se va a modernizar el sistema de cita, eh, se van a reorganizar los espacios de trabajo y eh, también mmm, vamos a adaptar los servicios que, aunque pueda ser lamentablemente sorprendente seguían siendo sin estar adaptados al final lo que queremos como hemos comentado en otras ocasiones un espacio más diáfano un espacio donde eh, las personas puedan ser atendidas en un ambiente más cálido eliminar esas ventanillas que nos parecían bueno que, que además de es que la normativa pues ya, ya tiende a recomienda que se eliminen esas ventanillas que nos han de ser más que un, una barrera entre la persona usuaria y quien le atiende en este caso aún más siendo Temas tan sensibles. En el ámbito urbanístico se han aprobado los planes de seguridad y salud de tres obras diferentes que comenzarán en breve. El primero de ellos es el del proyecto de instalación de energía solar fotovoltaica en el edificio de la policía local. El otro es el del proyecto para la puesta en marcha por EMASA del aparcamiento de Segunda Aguada, más exactamente en la calle Hermanas Marival. Además, se hará cargo de la gestión de este aparcamiento con capacidad para 88 plazas, con abonos de 24 horas a un precio de 60 euros al mes. El plazo de ejecución de los trabajos está fijado en dos meses. También se ha aprobado el plan de seguridad y salud correspondiente al proyecto de reparaciones en gradas del nuevo estadio Carranza.